Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a Super Deporte por Super Canal con un servidor, Eduard Peguero. Aquí estamos, como siempre, como cada día, con todas las informaciones del mundo deportivo. Así es, amigos televidentes, hoy 18 de julio 2024, mucho, pero mucho, mucho calor aquí en Santo Domingo y por eso estamos hoy tranquilos así, sport, el aire pica aquí, gracias a Dios, pica. Pero cuando usted sale fuera del canal, ahí el ambiente natural no está fácil, esa calor. Así que evite los rayos del sol y manténgase en un lugar fresco, porque la temperatura está bien calurosa aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Así es. Señor director Villeta, estamos listos con judo y Lady Germán, ese corte, donde la ex atleta de la Selección Nacional de Judo, Lady Germán, pues también ella tiene sus actividades. Lady, como vemos ahí, la morena sincera. Saludos a Manauri, ese príncipe que está por aquí. Miren, Lady Germán, la Fundación Lady Germán, ellos hicieron la premiación Excelencia Academia de Judoka 2024. Miren la actividad a la excelencia. Ahí están diferentes personalidades del deporte, principalmente ella, Lady, que es la de la izquierda, que la vemos ahí, está vestida de negro completo. Lady, conocida aquí en el programa, una estrella, con luz propia, como dice por ahí, una estrella, Lady Germán, lo hizo todo, nada más le faltó medalla olímpica, después ganó Centroamericano y Panamericana. Pero vámonos con ellos, la premiación a la excelencia en esta Academia de Judo, la Fundación de Judo, que preside nuestra amiga Lady Germán. Vamos a ver. Agradecerle primeramente a Dios la oportunidad que me ha dado con esta nueva iniciativa. Agradecer a mi familia que está aquí apoyándome, a José Vázquez, a mis dos princesas, Lady Amelia y Sofía Vázquez, a mi madre, a mi querido pueblo de Bayaguana por descubrir este talento deportivo allá en mi municipio. Tener estas personalidades en esta mesa no es para llenar un espacio en una silla. Cada una de las personas que se encuentran aquí forman parte valiosa, y la que están también de aquel lado, de lo que hoy es Lady Germán a nivel deportivo y a nivel académico. Hablar de Bayaguana, hablar de Fausto Severino, cuando estuve en la universidad fue un aliado sumamente importante para que yo me graduara, junto con mi madre. Hablar de Isao Gando por situaciones de compromiso, que se encuentra una comisión allí en Bayaguana, no pude estar presente. Hablar de mi querido Chevy. No hay momento, no hay palabras, que esa puerta siempre está abierta. Yo creo que él nunca la cierra, siempre la deja abierta ahí para cuando yo lo he necesitado, ya sea con su amor, su abrazo, su orientación, su apoyo. De verdad que estaré eternamente agradecida de ti y de tu hermosa familia. Igualmente a su hermano, que no le gusta que lo mencione, pero también, Eduardo, te quiero. Gracias por estar aquí y ser parte de todo esto. ¿Qué decir de mi presidente Gilberto García, mi entrenador, mi orientador, mi consejero, el que me jala, me aprieta por aquí, no, vamos a hacerlo de esta forma? Es una persona sumamente importante. Y del Ministerio de Deporte, mi primer nombramiento en el Ministerio de Deporte cuando me gradué, fue en el Ministerio de Deporte. No se encuentra aquí lo que es el director de Deporte de la Armada, pero viene de camino, pero aquí está un representante que es ASUA, que también le agradezco. José Morillo, gracias por tu apoyo, gracias por todos esos aportes que iniciaron en mí al ingreso de ser militar. Y Luisa Martínez, gracias por siempre estar ahí verificando que yo haga la cosa correcta y ser un apoyo incondicional. Nuestra casa, la Federación Dominicana de Judo, su casa, de cada uno de nosotros aquí, está muy contento con esta acción y la iniciativa de un atleta de judo como Lady Germán con la creación de la fundación. Eso dice mucho de los trabajos que hace la Federación Dominicana de Judo y hacia dónde se encaminan cada uno de nuestros atletas. La idea aquí es multiplicar. Y eso es lo que enseñamos en nuestra institución. Y está comenzando, Lady,
y está comenzando en su casa, pero es más hacia allá. Van a ser beneficiados otros deportes, otro tipo de niños que hacen deporte. Esencial para la sociedad tener jóvenes que se inclinen por el deporte, porque nos vamos a ahorrar muchas situaciones si los padres, los amigos, todos empujamos hacia ese lugar. Entonces yo quiero con esto felicitar a Lady Germán, que es un producto de este deporte y de muchos de ustedes que le han dado soporte aquí por años, para que hoy ella sea un ejemplo de nuestra institución, de su provincia y del país. Y con esto le pido un fuerte aplauso para ella, porque es bien merecido. Nuestro comité ejecutivo también muestra nuestra satisfacción. Hoy me acompaña Luisa Martínez, nuestra secretaria general, aquí presente. Y qué bueno que inicia con un tema de valorar la importancia de la educación. Hemos mencionado con el acuerdo con el INEFI, educación más deporte, la fórmula ganadora. Con eso, señores, tienen garantizado que sus hijos realmente sean hombres y mujeres de bien para la República Dominicana y por ende para el mundo. Y esto que está iniciando Lady en este sentido lo está haciendo con un buen objetivo: deporte y educación. Y con esto felicito también aquí a ese equipo que le ha dado soporte a Lady para que llegue aquí. Lady, esta es tu casa, tu federación siempre va a estar a tus órdenes, y que esto sea un ejemplo para los que hoy están de ese lado. Esa fue una formación, y veo en Lady, conocí a Lady hace 2 o 3 años, y desde que la conocí fue una persona que siempre estaba dispuesta. Me di cuenta que era yudoka antes de decirme qué deporte practicaba, porque yudoka siempre está pensando en el otro, en cómo ayudar a sus compañeros, en cómo en momentos de crisis, en momentos somos solo un solo equipo siempre. Lady, te felicito y te admiro, porque tu tiempo lo estás dedicando para la juventud, para cambiar la República Dominicana a través del deporte. No hay forma de cambiar a la persona si no es a través de una iniciativa como deportiva o educativa, pero sobre todo los niños, sus padres y sus madres, sus tutores, son básicos. Y el judo siempre nos mantiene como una familia. Me recuerda, ahí está Papilín, cuando la pandemia había una crisis de todos los yudokas, y ellos se unieron en Europa para ayudar a sus otros yudokas. De verdad que sí, Lady lo está haciendo ahora. Cuenta conmigo como Franklin de la Mota primero y como Ministerio de Deporte también. Te vamos a apoyar y que siga esa iniciativa apoyando a la juventud dominicana. Es para nosotros como empresa y en el nombre mío propio que Lady nos pidiera que colaboráramos para esta noble causa que se inicia hoy y que sabemos que durará por muchos años. Quiero decirte, Lady, que siempre has podido contar con nosotros. Nosotros estamos eternamente agradecidos del judo, porque seguimos en el judo, apoyamos el judo y creemos en esa juventud que está ahí sentada, porque necesitamos gente buena, gente con valores, y desde aquí lo vamos a lograr. Ustedes conocen a Lady Germán. Quizá desde chiquita. Yo conozco a su madre, pero no tan chiquita. La conozco quizá un poquito más madura. Yo debo hablar en nombre de Isaac Ogando, que es el líder deportivo de todos nosotros, tanto deportivo como social y moral, ético. Es una figura que nosotros seguimos en la provincia de Monte Plata, particularmente en Bayaguana. Y ella es de esa escuela. No puede fallar. Nos sentimos muy bien, no solamente con ella, que está aquí presente, sino con casi todos los atletas de nuestra provincia, en nuestro municipio, que no dan paso en falso. Se pueden equivocar por cualquier circunstancia, pero no dan paso en falso. Y ya es un ejemplo para todos nosotros, a quienes pido yo a ustedes un fuerte aplauso. Bueno, Lady Germán, una muchacha buena como atleta, ahora con su fundación, una muchacha muy trabajadora, muy carismática, le deseamos la mejor de la suerte, y que siga el éxito para Lady Germán en su fundación, Lady Germán, que lleva su mismo nombre,
y que siga premiando atletas y con su academia de judo, la judoka Lady Germán. Bien, vamos aquí, señor director. Vamos a concluir con Miguel Camacho lo que fue la Copa de Boxeo Monteplata 2024, que concluyó en estos días. Hablamos con Miguel Camacho, una entrevista extendida de 6 minutos sobre el evento de boxeo, y se recuerden que él es el jefe de misión de los Juegos, de la delegación dominicana para los Juegos Olímpicos de París 2024. Miguel, hablamos extendido con él allá en Monteplata y nos encontramos, y esto fue lo que nos dijo. Miguel, cuéntanos de esta bonita actividad del W Infantil de Boxeo aquí en Boyá. Mira, es una actividad que retrata plenamente lo que debe ser la actividad deportiva en un país. Estamos hablando de niños, de juveniles, donde nosotros debemos trabajar la masificación a todos los niveles del deporte para que cumpla plenamente la labor social que el deporte como actividad importante para poder generar beneficios a una sociedad que quiere desarrollarse de manera integral, pues lo haga. Pero también tiene un beneficio ya cuando hablamos de qué podría significar el desarrollo de esta categoría para el deporte del alto rendimiento. De aquí se supone que deben salir las grandes estrellas, en este caso del boxeo, que van a representar a la República Dominicana en los eventos que vendrán en los próximos años. 78 atletas de todo el país organizados por Primitivo Cadete aquí en Monteplata. Oh, excelente, excelente. Eso indica un gran trabajo de base que ha venido haciendo el boxeo en todo el país, porque estamos hablando de 78 niños, de 78 jovencitos que están plenamente en labor deportiva, que no están en otra cosa que no sea enfocado en su trabajo deportivo y en su trabajo académico, y eso es lo que nosotros buscamos, debemos buscar con el deporte. Pero si lo vemos también, repito, desde el punto de vista del alto rendimiento, estamos hablando que tenemos minas de donde sacar realmente el preciado diamante, muchas veces en bruto, que necesitamos pulir para que pueda llegar a los eventos internacionales en los próximos años. De una manera muy especial, los organizadores de aquí, de Sabana Grande de Boyá, han dicho el sí a este evento aquí en este multiuso de Boyá. La alcaldía, los fanáticos, todo el mundo contento. Eso es lo que debe hacer toda autoridad en cualquier parte del país donde se vaya a celebrar una actividad deportiva como esta. Los políticos, los representantes a cualquier nivel, sea a nivel municipal, sea a nivel congresional o a cualquier otro nivel, estamos hablando en términos administrativos del Estado, deben identificarse no solamente en tiempo de campaña, que les gusta mucho ir a las actividades deportivas porque eso como que acerca mucho a la población. No, tiene que ser consciente de qué significa el deporte para la República Dominicana, que sigan el ejemplo del presidente Luis Abinader, que sabe lo que significa el deporte y por eso le dedica una gran ayuda a todos los niveles al deporte de la República Dominicana. Eso tienen que hacer los alcaldes, eso tienen que hacer los regidores, eso tienen que hacer los diputados, los senadores, todos los funcionarios a todos los niveles, estar al servicio del deporte en la República Dominicana. Y en unas instalaciones impecables, y aquí estuvo el ministro de Deporte, su hermano, que fue reconocido como hijo meritorio. Eso es importante, ojalá que todas las instalaciones, los dirigentes también puedan cuidarla como están cuidando los dirigentes de Sabana Grande de Boyá sus instalaciones deportivas. Por ahí vienen los Juegos Olímpicos, ¿cómo está todo? ¿Cuándo se va? Tengo entendido que ya se fue una comisión adelante para recibir los atletas. ¿Cuándo la mayoría van a hacer el viaje? ¿Cómo está eso? Está muy bien, ya la avanzada está en París, precisamente en el día de hoy entraron a la Villa Olímpica, ya se hizo la inscripción con las autoridades del comité organizador de los Juegos, ya se han recibido los apartamentos, se están poniendo en condiciones de recibir a nuestros atletas, a los técnicos y a toda la delegación de la República Dominicana que empezará a llegar en los próximos días. ¿Cuántos atletas van a competir y en cuántas disciplinas? 57 atletas van a competir. Estamos
representados en voleibol, en fútbol, boxeo, taekwondo, gimnasia, ecuestre, natación, clavado, atletismo, evidentemente, judo, halterofilia. Quiere decir que estamos muy bien representados, con el ánimo en el cielo, vamos con un gran optimismo. Sabemos que es la competencia de más alto nivel en todo el globo terráqueo, pero sabemos que nuestros atletas, todos los 57, son héroes deportivos que irán a dar lo mejor de lo mejor para representar como debe ser representada la República Dominicana en París 2024. Cuando inicien los juegos el 27, el 26 de este mes, ¿todos los atletas estarán allá o estarán llegando cada vez que lo toque dos o tres días antes de la competencia? No, los atletas van llegando según sea el calendario de competencias, porque no pueden llegar todos al mismo tiempo, inclusive eso está regulado, tienen que llegar con unos cuantos días antes de su competencia y tienen que salir también posteriormente a su competencia. Todo eso está muy bien regulado. Miguel, finalmente, pronóstico de medalla, qué sé yo, que usted tenga, si usted como jefe de misión, con más o menos, ¿a qué se aspira? Mira, nosotros aspiramos a que una vez más la República Dominicana suba al podio, lo que ha venido haciendo desde el año 2004. No hemos dejado de subir al podio desde el año 2004 y nosotros aspiramos a eso. Yo repito que vamos con muy buenas posibilidades, porque inclusive ahora tenemos en determinadas pruebas atletas que son los número uno precisamente en sus pruebas. Está el caso, por ejemplo, de Marilady, que no fue exactamente de la misma manera en el año 2020. Ella no era la número uno, ni siquiera estaba pintando para hacer lo que se prevé que podría ser ahora. Ahora estamos hablando de Juegos Olímpicos, por eso tenemos que ser cuidadosos en estar dando algún tipo de aseveraciones de que vamos a ganar tantas medallas y ese tipo de cosas. Lo que yo te puedo asegurar es que esta es la delegación que ha ido mejor preparada, la delegación que ha ido con una mayor atención en la historia de las participaciones de la República Dominicana en Juegos Olímpicos. Por lo tanto, si de ahí partimos, los resultados deben venir. Yo creo que esa es. Bien, Miguel Camacho, jefe de misión de los Juegos Olímpicos de París 2024, jefe de misión de la República Dominicana. Él es encargado de toda la logística del equipo dominicano. Son 57 atletas que están clasificados, que van a estar allá en París, y Miguel tiene que llegar temprano. Ya la jefatura de misión llegó, la avanzada, perdón, llegó. Él se va en esta semana, porque los Juegos inician la próxima semana. El 26 es la inauguración, el Opening Day. Y ahí vamos a estar compitiendo con 57 atletas y esperamos, una vez más, subir al podio. Medalla la que se ve más segura es la de Marilady Paulino. Esa es la que se ve más segura. Y ojalá pueda ser así con nuestra Marilady, que ha sido nuestra atleta insignia, nuestra atleta mejor valorada en los últimos 4 años por su gran desenvolvimiento en todos los eventos que ha participado Marilady Paulino. Así es. Nosotros vamos a la pausa recordándoles que la pintura es magistral. Eso es el placer de pintar en la carretera vía Sabana Perdida. Llámenos al 829-668-7615 y tenemos servicio a domicilio y sin costo adicional en Pinturas Magistral, el placer de pintar. La Plaza del Tenis está en la 17 esquina de Yolanda Guzmán. Allá están los mejores tenis al mejor precio y con 2 años de garantía. La Plaza del Tenis de mi compadre Andrés Rodríguez. One More Barber Club, la peluquería de los deportistas dominicanos, en la calle 2A número 6 y en el ensanche Piantini. Llámenos al 829-896-3411. One More Barber Club. Vamos a la pausa, al regreso volvemos con más aquí en Super Deportes. No me cambie, tenemos muchas, muchas informaciones. We'll be right back.
Ven, 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 Villeta, ¿por qué no ha llegado? Ven, porque dije que voy. Usted en una hora he estado aquí, yo no me he parado, Villeta, ven. Oh, señores, uno de los peloteros del momento de la Grande Liga es el dominicano, nacido en Sabana Grande de Boyá, la provincia de Monte Plata, Eli de la Cruz. Como dice Villeta, que Eli es del Licey. Pero para ver a Eli de la Cruz, hay que comprar un ticket a Cincinnati para verlo, si no, esperar que vaya a Nueva York, o a los metros, o a los Yankees, porque de verdad él es el pelotero del momento. Vamos a ver el siguiente reportaje de Elis de la Cruz. Eli de la Cruz, el jugador que más sabe robar las bases en la Grande Liga en esta temporada. Vamos a ver. Tendencia luego de ser subido a Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati. Eli de la Cruz es uno de los mejores prospectos, no solo dominicanos, sino que es el mejor prospecto latino actualmente. Y desde su debut en la MLB, el dominicano no ha dejado de sorprender con su gran talento. Y es por eso que hoy te traigo algunos datos que quizás no conocías de Eli de la Cruz. Presentado por la plataforma de los campeones, Cordialito LA, pura pasión deportiva. Comenzamos. Wow. Limonada Coco. Eli Antonio de la Cruz nació el 11 de enero del 2002 en Sabana Grande de Boyá, República Dominicana, y es el menor de los 9 hijos de sus padres. Eli de la Cruz lleva el béisbol en la sangre. Desde muy pequeño comenzó a practicar este deporte y apenas a los 6 años de edad, Eli ya jugaba con niños 2 o 3 años mayores que él. A los 9 años se fue de su casa y se mudó con su entrenador a Santo Domingo para poder concentrar toda su energía en el béisbol, todo para ir tras una carrera de Grandes Ligas. Y a los 10 años de edad entró a una academia de béisbol allí en Santo Domingo. Eli de la Cruz durante más de una década se dedicó a la búsqueda de una carrera como jugador profesional y en el 2018, decepcionado, estaba pensando en darse por vencido a pesar de todo su sacrificio. Había sido rechazado por ser muy flaco y los niños de su edad ya estaban cerrados o firmados, pero ese año lo vieron en un tryout junto a un talentoso compañero aparentemente para hacer que el otro chico se viera bien en comparación con Eli de la Cruz. Después de esa exhibición, los rookies de Colorado y los Blue Jays de Toronto lo observaron, pero no le hicieron una oferta. Pero el cazatalentos veterano de los Rojos de Cincinnati, Richard Jiménez, le gustó lo que vio, por lo que lo llamó para que hiciera una segunda exhibición, en la que lo terminó de convencer y fue firmado finalmente por un bono de firma de $65,000 por los Rojos de Cincinnati. En el 2019, después de su debut en la Dominican Summer League y luego de tener una decente temporada, Eli de la Cruz tenía miedo de ser botado o dejado libre por los Reds, ya que los equipos liberaron a muchos peloteros, pero esto no fue así. Y en el 2020 no pudo jugar debido a la pandemia del COVID-19, pero en el 2021, con tan solo 19 años y jugando en los Estados Unidos, de la Cruz causó una gran impresión por su gran talento nato y pasó de ser un prospecto más del montón a ser un prospecto de élite y codiciado por todo el mundo. Antes de continuar, recuerda que Cordialito LA te da un bono de bienvenida del 30%. Regístrate ahora en Cordialito LA, pura pasión deportiva. En realidad, donde explotó fue en el 2022, donde fue ascendido a AA, donde tuvo promedio de 305 con OPS de 910 en 47 juegos, con 28 cuadrangulares y 47 bases robadas entre los dos niveles. De la Cruz fue nombrado el mejor prospecto de la MLB entre las tres ligas de clase A alta y se disparó en la Liga de los Mejores Prospectos, pasando a ser el prospecto número 4 de la MLB y el prospecto número 1 latino. De la Cruz posee una fuerza increíble. En uno de esos momentos increíbles antes de ser subido a la MLB, De la Cruz conectó un doble que tuvo una velocidad de salida de 118.8 millas por hora. Y esa es la velocidad de salida más dura registrada, incluyendo las ligas menores y las grandes ligas, seguida de un jonrón medido a 117.1 millas por hora del mismo Eli de la Cruz y en el mismo juego. Toda esa fuerza y esas impresionantes habilidades las ha llevado a la MLB. Su primer jonrón fue un bombazo que salió a 114.8 millas por hora. Y además se convirtió en el quinto jugador en la historia de la MLB en registrar un doble, un triple y un jonrón en los primeros dos juegos de su carrera.
Además, Eli ya conectó el triple más rápido de la temporada del 2023 de las Grandes Ligas y el segundo más veloz desde el 2020. El dominicano corrió del home a la tercera base en 10.83 segundos. Algo increíble, dejando a todos boquiabiertos. Bueno, Eli de la Cruz, bueno, sobrevivió a la pandemia porque no estaba tan cotizado en el 19 y lo dejaron ahí. Y miren, después de la pandemia, cómo ha explotado este muchacho, que ha llevado a Cincinnati a estar a punto de pasar a la postemporada, y ha sido una sensación por su buen bateo, robo de base, muy, muy carismático y querido. Es un pelotero que gusta, Eli de la Cruz, del Licey, como dice Villeta. Como hoy no hay béisbol, también pasa el juego de estrella, el béisbol reinicia mañana otra vez, pues tenemos... Vamos a recordar la competencia de cuadrangulares de Sammy Sosa, Mark Maguire, 98-99. Esa gran batalla de Sosa Maguire. Adelante, señor director. Vámonos. En el año de 1998 se desató la batalla más épica por el título de más cuadrangulares en una temporada en toda la historia de las Grandes Ligas. La librada por el dominicano de San Pedro de Macorís, Sammy Sosa, y el gigante de Pomona, Mark Maguire. Hoy en Aquí con Diego revivimos esta historia, la de la batalla que salvó al béisbol. Antes de arrancar la historia de esta épica batalla, te debo poner en contexto, así que no te vayas del video. 4 años antes de esto, en 1994, la MLB sufrió la peor huelga de la historia. Un paro de jugadores que, para no hacerte el cuento muy largo, provocó que los aficionados dejaran de ir a los estadios, y tenía que pasar algo muy grande para traerlos de vuelta. En el 97, Maguire batió 58 jonrones, jugando con los Atléticos de Oakland y los Cardenales de San Luis. Y el superpelotero Ken Griffey Jr., quien era jugador de los Marineros de Seattle, disparó 56 ese año también. Como dato curioso, el latino Sammy Sosa no era candidato para pelear por el título de jonrones, ya que había bateado solo 36. Parecía que la batalla por romper el récord de Roger Maris, establecido en 1961 de 61 cuadrangulares en una temporada, estaba entre los estadounidenses. Y así parecía que iba a ser esa temporada de 1998, porque en el mes de abril, tanto el de los Cardenales como el Junior empezaban con 11 y 10 jonrones respectivamente, además de uno cada uno en el mes de marzo. En cuanto a Samuel, se quedaba solo con 6. En mayo, el gigante de Pomona tuvo un mes increíble en el que tuvo 2 juegos multihomrones, uno de 3 y uno de 2, para totalizar 16 cuadrangulares en ese periodo. Mientras tanto, el Junior disparaba 8 cuadrangulares, y en cuanto a Sosa, venía en una temporada normal para cualquier mortal, disparando 7 cuadrangulares. Hasta el momento, pasado 2 meses de campaña, los pronósticos se estaban cumpliendo. Un Mark Maguire liderando la tabla de jonroneros con 27, detrás el Kid con 18 y más rezagado por allí el dominicano con 13. Pero lo que iba a pasar en junio iba a cambiar por completo la historia de la batalla más emocionante del siglo. Y es que el nacido en San Pedro de Macorís, Sammy Sosa, que en ese año prácticamente patentó sus saltos en el home a la hora de pegar el home run y los besos a su madre cuando llegaba al dugout, desataría su furia y tendría 4 juegos multihomrones en ese mes, uno de 3 cuadrangulares el 15 de junio y 3 más de 2 homrones para completar 33 batazos de vuelta completa ese año, en tanto que Maguire y Griffey no perdían el ritmo y el de los Cardenales pegaba 10 para mantenerse líder con 37 y el Junior pegaba 14 para llegar a 32. En el mes de julio, Sosa bajaría el ritmo y batearía 9 jonrones, por lo que muchos pensarían que lo demostrado en el mes anterior fue pura casualidad. Pero es que tanto Griffey como Maguire también bajaron la marcha en ese mes, por lo que todos podrían pensar que a estas alturas ya los sluggers estaban cansados. El rojo bateaba en julio 8 cuadrangulares y el zurdo de los Marineros bateaba la misma cantidad para quedar en este momento la cosa de esta forma. Mark Maguire con 45, Sammy Sosa con 42 y Ken Griffey Jr. con 41. La cosa estaba empezando a hervir, ya se podía sentir la emoción por la épica batalla de cuadrangulares, pero nadie se imaginaba lo que estaba por venir y cómo iba a irse desenlazando esta historia. Griffey Jr. aflojó en el mes de agosto, dejando solo 6 cuadrangulares. Mark Maguire mantuvo el ritmo y sacó 10 bolas del parque, en un mes donde tanto el 19 como el 20 sacó 2 cada día.
Pero el dominicano, aquel que nos hizo sentir orgullosos a todos los latinos por su fenomenal actuación, sacaba la casta y demostraba de qué estaba hecho. Bateaba 13 pelotas a las gradas en un mes de agosto, donde tuvo también dos juegos de dos cuadrangulares para poner la batalla ahora en empate con el gigante de Pomona a 55 batazos por cada uno, dejando al Griffey Jr. rezagado con 47. Este remate de campaña de Sosa junto a la consistencia de Mark McGwire y el desfile de Ken Griffey Jr. dejaba la escena servida para que se desatara la locura total en los fanáticos en el mes de septiembre, el último de la temporada regular. La expectativa de que cualquiera de estos dos rompiera el récord de casi 40 años de Roger Maris cada vez crecía más, y la gente empezó a abarrotar los estadios cada vez que estos dos equipos jugaban, y peor aún cuando se enfrentaban el uno al otro. El mismo primero de septiembre, el de los Cardenales de San Luis bateaba dos jonrones para llegar a 57 y repetía la receta al día siguiente para colocarse con 59 al borde del récord. El de los Cachorros respondía el día 2 de septiembre con un cuadrangular para ponerse en 56. McGwire pasaría 3 días sin dar jonrones, lo que aprovechaba el dominicano para disparar 2 en días consecutivos, tanto el 4 como el 5 de septiembre, para acercarse al gigante de Pomona con 58. Pero el mismo día 5, este conectaba el cuadrangular número 60 ante el zurdo Dennis Reyes, y ya era imposible detener la explosión de la fanaticada, que estaba enardecida por ver el récord caer. Es que recuerdo que en las transmisiones televisivas, no importaba qué programa estaban pasando, lo interrumpían cada vez que venía a batear uno de los dos, sobre todo McGwire, quien estaba a solo un cuadrangular de empatar la histórica marca. Ambos jugadores declaraban que sentían mucha presión en cada turno por la sola idea y la emoción de los fanáticos de acabar con el récord de Maris. Los Cachorros y los Cardenales se enfrentaban en una serie de juegos en Busch Stadium, casa de los Cardenales, lo cual le daba mucha más emoción de ver a cualquiera de estos dos monstruos logrando la hazaña. El día 7 de septiembre, y ante los envíos de Mike Morgan, que de paso estaba recién llegado a los Cachorros, Mark McGwire daba este estacazo de 430 pies por el left field para empatar el récord de Maris, ante la mirada atónita del mismo Sammy Sosa, quien aunque sonreía y aplaudía, se le notaba quizás esa desilusión de ser el primero en empatar el récord. El día 8 de septiembre, en el inning 4 y ante los envíos de Steve Trashel, McGwire mandaba esta línea al jardín izquierdo para ser el primer pelotero en la historia en sacar 62 pelotas del campo en una temporada. La algarabía en el Busch Stadium era incontrolable. McGwire casi olvidaba pisar la primera base y era felicitado por todos. La gente se metía en el campo, fue una total locura, pero emocionante a la vez, y que nos volvía a revivir las ganas de ver béisbol a todos los fanáticos una vez más. Pero no todo estaba dicho. McGwire había roto el récord, pero aún quedaban partidos y el título de jonrones estaba en juego. El dominicano sacaba la bola de forma seguida los días 11 y 12 y por partida doble el día 13 para llegar a 62. Un estacazo de 480 pies que decía de alguna forma que la fuerza en el de Quisqueya estaba intacta a pesar del desgaste de la temporada. Ambos bateadores estaban igualados en 62 y el día 15 McGwire disparaba el 63. Sosa le seguía el día 16 y lo empataba. Luego, los días 18 y 20, el rojo disparaba los cuadrangulares 64 y 65 respectivamente, mientras que el de los Cachorros disparaba esos dos para empatar nuevamente el día 23. El día 25 de septiembre, ambos llegarían a 66 cuadrangulares, lo que dejaba abierta la posibilidad de que el latino pudiera implantar un nuevo récord por encima del estadounidense. Pero lamentablemente, ese día fue el último jonrón de Sosa en esa temporada, y McGwire le daría un final que solo un monstruo como él podía darle. Tuvo dos juegos multijonrones seguidos el día 26 y 27 de septiembre, con par de cuadrangulares cada día, para establecer la que por 3 años fue la mayor cantidad de vuelas cercas de la historia en una temporada antes de ser rota por Barry Bonds en el 2001. Aún así, este año de 1998 quedará en la historia de todos aquellos que tuvimos la emocionante experiencia de vivirla.
A pesar de que luego salieron los escándalos de esteroides, donde el mismo Maguire confesara que los había usado, y aunque Sosa no se le demostraran, igual mancharía esos récords, pero para siempre quedará como la mejor batalla por el título de cuadrangulares que cualquiera que se haga llamar fanático del béisbol pudo ver jamás. Y quedará para siempre recordada como la temporada que salvó al béisbol. Gracias a Mark Maguire y al nacido en San Pedro de Macorís, Sammy Sosa, por traerle tantas emociones al béisbol y al deporte en general. En el año de 1990. La verdad que me siento bien orgulloso de ver esa gran temporada de Grandes Ligas, esa del 98, Sosa, Maguire, esa competencia de cuadrangulares. Y yo pensé, bueno, por los hijos míos, ¿quién va a dar 66 cuadrangulares? ¿Quién va a dar 70? Porque Maguire dio 70. Resulta que el año después, 3 años después, vino Barry Bonds y dio 73. Rompió el récord. Eso no se olvida. Los que nos gusta, los que amamos el béisbol, disfrutamos al máximo esas temporadas, Sosa, Maguire, Barry Bonds. Óigame, eso fue impresionante. Siempre traigo este tipo de reportajes porque recordar es vivir. Voy a buscar el reportaje de Barry Bonds, el de los 73 cuadrangulares. A Barry Bonds le daban base por bola, con la base llena, le daban base por bola intencional para no picharlo. Eso daba miedo. Eso daba miedo. Pausa, recordándole que Víctor Alberto System Detail, Rómulo Betancourt, frente al Centro Médico allá, el Centro Médico Real, Ville. Allá le lavamos su vehículo, el brillado, lavado de motor, lavado de vapor, todo en Víctor Alberto System Auto Detailing. Halo, en la calle de San número 6, en el ensanche Piantini, llámenos, visítenos. 8. Usted va por allá y le van a dar todas las mejores atenciones. Estamos al lado de Womo, ahí llámenos al 829. Joder, 829-896-3411. Womo y Halo somos una familia. Estamos al lado, uno el otro. Ahí le damos hasta el masaje. Así es. Bueno, pues vamos a la pausa. Al regreso volvemos con más aquí en Super Deportes. No me cambie. Bien, amigos, vámonos con el campamento de verano Deporte para Todos, que preside el buen amigo Evaristo Pérez, inmortal del deporte dominicano. Tenemos imágenes por ahí del campamento de verano, esto es en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y sus niños que están de vacaciones en el colegio pueden ir a los campos de entrenamiento, en las canchas que están en perfectas condiciones. Sí, luego de ahí, así está. Ahí está Carlos Paniagua, están muchos atletas entrenando a los niñitos y las niñitas. ¿Verdad que sí? Si es que vamos a ver parte de los organizadores, de los entrenadores que estuvieron al frente del campamento, pues lo vimos y hablamos brevemente con ellos. Vamos a ver. Estamos aquí con los mini campamentos de verano, impactando alrededor de más de 3.000 niños por semana o 2.000 niños por semana. En los diferentes sectores. Tenemos campamentos tanto aquí en el Centro Olímpico como en diferentes partes del país, que es como nos ha encomendado nuestro director. Claro, teniendo en cuenta que son las incidencias o índices, ¿verdad?, de nuestro ministro Francisco Camacho, el cual tiene una directriz clara de que el deporte en los niños es la parte fundamental para el desarrollo en el deporte. Las diferentes disciplinas que estamos desarrollando acá son el baloncesto, el voleibol, el ajedrez, el tenis y la parte recreativa los diferentes días. Dividido con niños de 5 años hasta 13 años de edad que vienen aquí, tanto aquí como lo dije anteriormente, como a diferentes partes del país. Bueno, estuvieron parte de los entrenadores, hablando de lo que se está haciendo ahí, los niños aprendiendo este campamento de verano, muy bien. Así es que esto hay que apoyarlo, así es. Vamos a la pausa, la última pausa del tour, y volvemos en breve con Johnny Cueto y algo más. Pues Johnny Cueto ahora vuelve a las Águilas Cibaeñas porque las Estrellas lo dejaron libre. Está en Santiago. Vamos a la pausa, volvemos con él. We'll be right back.
Bien, amigos, ya en la parte final de Super Deportes, en el día de hoy, ayer fue cambiado a las Águilas Cibaeñas, cambiado no, fue firmado el agente libre Johnny Cueto, dominicano, que en un momento fue as en Grandes Ligas, lanzador estelar. Entonces, él lanzó el año pasado con las Estrellas, tuvo, póngame la imagen para el director si la tiene, tuvo problemas, nunca dominó, y las Estrellas pues decidieron dejarlo libre. Lo dejaron libre y las Águilas Cibaeñas lo firmaron en el día de ayer como agente libre. Él está viviendo aquí en el país y si quiere regresar al béisbol debe integrarse a las Águilas Cibaeñas. Él tiene el talento, en esta liga él puede hacer el trabajo. Ustedes se preguntan, ¿qué pasó? Que las Estrellas, porque si él no juega, no gana, ¿por qué lo dejan libre? Parece que el año pasado él tuvo inconformidad con el equipo porque lo sacaron, él no quería y todo esto. Mira, ahí estaba jovencito porque él es original de las Águilas Cibaeñas. Cuando él debutó en la Liga Dominicana fue con un uniforme de las Águilas y luego fue cambiado a las Estrellas Orientales. Y de ahí se convirtió en un estelar de Grandes Ligas y, bueno, lo dejaron libre y ahora vuelve a su antiguo equipo, las Águilas Cibaeñas. Hay que ver si él tiene la disposición de ganarse un puesto, de dar los viajes para Santiago. Recuerden que él vive en San Pedro. Él puede ser un buen lanzador en esta liga, Johnny Cueto. Si se pone para eso, sí. Ya él es un veterano de más de 35 años. Sus años pasaron en Grandes Ligas. El año pasado no le fue muy bien. Y actualmente es agente libre en el béisbol organizado. Y ahora va a las Águilas Cibaeñas. Le sería de gran nivel a la Liga Dominicana de que él esté presente y podamos verlo aquí a Johnny Cueto con sus lanzamientos. Después de que lo operaron de la tobillón, él no fue jamás el mismo lanzador. Vamos a ver cómo viene Johnny Cueto y suerte para él y las Águilas Cibaeñas en esta nueva contratación. Así es. Señores, llegamos al final en el día de hoy. Dios le acompañe siempre. Y si Dios lo permite, pues mañana estaremos aquí en Super Deporte por Super Canal con un servidor, Eduardo Peguero. Bye, bye, mis amigos.